Me despiertas a esta hora, Rafael. Si vieras qué hermoso sueño tuve. Un sueño sin jaulas ni guardianes. Pronto amanecerá. Voy a contarte un cuento, Rafael. Tú que amas la libertad, debes conocerlo. Fíjate. Este es Cacho Garibaldi, centro forward de la primera del Nahuel. Señor presidente, cada domingo mejor. Por algo vinieron los de Rivera, ¿no? ¿Le tienen unas ganas? El informativo dijo que ofrecen 2 millones por la transferencia. Pero eso no es cierto. ¿No, señor? Oficialmente no sabemos nada. No sé. ¿Por qué no se morirá? Es el hombre que necesitamos. Dicen que el Nahuel no quiere venderlo. El Nahuel tiene más deudas que socios. ¡Parar!
nos cobra nada. ¡Eh, referí! ¡Devuelve la Malvina, atorrante! ¿Lo qué? ¿Podría informarme si ese número 9 es el famoso Garibaldi? ¿Y quién quiere que sea? ¡El campeón! ¡La Doblita! ¡Dale, cacho! La pelota pegó en el travesaño y se ha salvado el arco de Arsenal. Una salvada providencial del arco de Arsenal. Formidable el golpe de cabeza de Nazari. Partido bastante parejo ahora. Va la pelota sobre la mitad de la cancha. La consigue López, combina con Enríquez. Lanza este centro, en momentos en que Medina se adelanta y se coloca en posición offside. Es tiro libre favorable a Nahuel. Envía ya al Sol López en forma larga sobre la mitad de la cancha. Pelota que está en el aire, golpe de cabeza Medina, la juega Castro. Combina con Enríquez, este da hacia atrás en dirección a López que alarga el pase a la punta izquierda. En busca de la pelota García otra vez, en momentos en que es Enrique que se arroja al suelo echando la pelota fuera del campo. Saque lateral para el equipo de Arsenal. A la altura de la línea media de Nahuel, va a poner la pelota en juego García Pérez. Lo hace ya en dirección a Medina. Medina para la pelota con el pecho. Se adelanta con él un par de metros, lo bloquea con el cuerpo López, lo anula con la gambeta. Va a dar juego García, en momentos en que López se le arroja los pies. ¡Full! ¿A qué full? ¿De dónde? Full evidente que el referí ha sancionado. Otra vez la pelota sobre mitad de la cancha tras el tiro libre. Nuevamente Enrique combinando con Sosa. Adelanta la pelota hacia la mitad de la cancha. Trata de avanzar ahora García Pérez en momentos en que es López quien traslada el juego sobre la izquierda con un fuerte shot. Va a entrar en posición de la pelota Sosa. La echa hacia un costado. Nuevamente se interpone Medina y nuevamente saca la pelota del campo. Lateral para Arsenal. ¿Cómo va? 1-0 en ganancia al Nahuel. Gol de Garibaldi a los 40 minutos. Nuevamente la pelota sobre la mitad de la cancha. En momentos en que, amigos, este partido es seguido con un entusiasmo delirante por la multitud. El juego sigue bastante parejo. Estamos prácticamente en los últimos momentos del match. Gran partido lo está haciendo Nahuel, el modesto Nahuel, al gran campeón Arsenal. Garibaldi hizo un gol espectacular. Ya entramos en la fase final del encuentro. Nuevamente la pelota en la mitad de la cancha. Está combinando bien el equipo de Arsenal. Lleva la pelota hacia adelante García Pérez, la adelanta Sosa. Quita la defensa Nahuel. Es Enrique que se apodera la pelota. Combina rápidamente con Castro. Se acerca al área. Va gambeteando un hombre. Está cerca del banderín del córner. Hay peligro. Va a colocar centro. Busca colocación Nazari. Para la pelota con la cabeza. Se juega a Garibaldi. Se acerca al arco. Se aprieta a tirar. Va a tirar. Tiro gol. Gol de Nahuel. Nuevamente Garibaldi en forma espectacular ha logrado el segundo tanto para el equipo de Nahuel. Un gol realmente formidable de Garibaldi. Señor Lupus. Son los últimos momentos del partido. Sus abogados. Prácticamente espere. Con la victoria asegurada, el bien, modesto señor. Equipo de Nahuel. Nuevamente posición de la pelota Medina. Hace un tiro largo hacia la cancha. Procura descontar ventajas en momentos en que el referí anuncia la terminación del partido. ¡Ha terminado el partido! Atención Veiga, acá en la boca del túnel lo tenemos ya a Cacho Garibaldi, el autor de los dos magníficos tantos de esta tarde. Lo escuchamos antes que se retire a los vestuarios. Comprendido, Maldana. Adelante usted, por favor. Gracias, Veiga. Aquí, Cacho, por favor, aquí. Lo felicitamos. Ha sido un gran partido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, quisiéramos escuchar para los amables amigos de la Cabalgata Deportiva una palabra suya. ¿Cómo no? Un saludo a la afición deportiva que tanto me alienta y especialmente a mi tía Dominga que me estará escuchando. Garibaldi está contento con el triunfo. Imagínese. Bueno, por favor, si se colocan los auriculares en la cabina, están Cherro y Frascara que le van a hacer algunas preguntas. Bueno. Ya lo escuchan, ¿eh? Sí. Dígame, Garibaldi, ¿cómo fue la jugada del segundo gol? Tan magnífica y tan bien finalizada con esa chilena hacia atrás. La verdad es que yo entré a buscar un centro, pero hubo un rechazo. Entonces, la pelota me pasaba.
Y entonces me di vuelta y la enganché de chilena. Y tuve suerte, hice el gol. ¿Qué va a ser? Bueno, la explicación es muy cómoda, muy fácil para el que está en la tribuna, pero muy difícil para aquel que la tuvo que realizar. Desde ya lo felicitamos, Garibaldi. Oh, si me permite, Garibaldi, antes de que se vaya, ¿qué puede decirnos usted personalmente de su venta al Rivera, de la que se habla tanto? Nada, porque eso no es cierto. Pueden estar tranquilos, hinchas y amigos del Nahuel. No me voy a ir del club. Yo siempre seguiré luchando por los queridos colores. No me venderán a ninguna parte. Me quedo en Nahuel. Te gringo, te felicito. Yo también te felicito. Muy lindo tu discurso, pero... Es la verdad que te queda plata y hay que pagar las deudas. ¿Le viste la cara a los del Rivera? Para mí ya están arreglados. Celebremos que ha jugado Garibaldi, un Garibaldi, un Garibaldi. Celebremos que ha jugado Garibaldi, un Garibaldi, pum, pum. Falta, muchachos, porque no me van a vender. Y si me venden, no me voy. ¡Viva papá! ¡Viva! 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 ¡Viva el talentoso genio de la humanidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡La camiseta! 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 Escuchó, tía, ¿le gustó? Cacho, adivina. ¡Oh! ¡Tito! ¡Blanco! ¿Cómo te va? ¡Tarito! ¡Qué pintuza te trajiste! A la italiana, viejo, a la italiana. ¿Cuándo llegaste?
Esta mañana en el avión. ¿Y cómo lo quisiste ver por la cancha? No pude, Cacho. Vine para arreglar los papeles del viejo, nomás. Lástima. ¿Sabes la alegría que nos hubieras dado? ¡Contale, Tito, contale! Lo eligieron también para jugar en la cuadra azzurra. No. ¿Vas a jugar en el seleccionado? Sí. Adesso sono internazionale. Pagan aparte. Así que internacional y todo. Mm-hmm. Tito Balzerini, estrella mundial. ¡Fantástico! Tito sí que hizo carrera, ¿eh? ¿Viste el pedazo de auto que tiene? No, tía. Ese lo alquilé aquí para ir y venir. El que tengo en Roma. ¡Qué máquina! ¡Grandota! ¡Oh! A ver si adivinas. ¡Licor de té! ¿Te acordaste? ¿Cómo te acordaste? No me voy a acordar. Bueno, Cacho, ¿y vos? ¿Todo? Vos, digo, ¿qué esperás? ¿Qué espero para qué? ¿Cómo para qué? Para venirte a Italia. ¿Sabes el capote que harías? No. Yo no. No, yo no. Es un soso. Yo se lo digo. Hace 4 meses que casi no cobra. Y encima lo dejan desnudo. No gana ni para la camiseta. Bueno, Cacho, para que te decidas y pronto te veamos por allá. ¿Tía? No. No sirvo para eso, Tito. Yo lo quiero al club. Cuando te pongan kilo de billetes en la mano me la vas a contar. Salud. Esta no es cuestión de sentimientos. Después de todo, uno también es del Nahuel desde Purrete. Sí. Pero es distinto. Yo tengo que estar, ¿sabes? Los muchachos. El club. Esta cosa de los domingos. Es todo para mí. ¿Qué sabrás vos lo que te conviene? Mi pobre hermana quería que fuera médico. Ella ve... ¡Garibaldi, pum! Bueno, tía. ¿Cómo? ¿Te vas? Sí. No podía dejar de verlos. Pero la verdad es que tengo una punta de cosas que hacer. Venid, bueno. Hay fiesta en el club. No, no voy a poder. Pero saludá a los muchachos de mi parte, ¿querés? Y gracias por su licor, tía. Me hizo recordar muchas cosas. Chao, Cacho. Y pensalo, ¿eh? Pensalo. No te pierdas, ¿sí? Acordate que te queremos mucho. ¿Del club? No. De un tal Lupus. Lupus. Del señor Lupus. Ah, las flores. Muy amable, pero... Hoy es la reunión de acreedores, ¿verdad? Sí, señor. A las 20. Todos han sido citados. Bueno, yo, es decir, el señor Lupus, a quien represento, tiene intereses en esa reunión. Pero, señor, si es tan gentil, pase, pase. Por favor, señor. Si vas a esperar junto a los señores acreedores. Un momentito, estamos sobre la hora. Permiso.
Garibaldi. Cacho. ¿Le gustaron las flores? Ah, eran suyas. Muy linda, muchas gracias. No, las mandé yo, pero por encargo del señor Lupus. Si viera qué hombre maravilloso. También mandó flores al club y a todos los acreedores. ¿A los acreedores? Los señores acreedores, por favor. Perdone. Tengo que... por cuenta de Lupus, claro. ¿Quién será este Lupus? ¿Alguien le conoce? No. ¿Habéis oído hablar antes de ahora de él? Tampoco. ¿Y? Vino de Italia. ¡Ufa, che! Tanto suspenso por un montón de flores. Era un hincha de Cacho y ya está. ¡Ah! Ahí está el detalle. ¿Qué detalle? Cacho vino a llevarse. Con Tito Garcedini pasó igual. Pero, ¿quién sabe algo? Cuando un tío vale, vienen con su buen dinero y se lo llevan. ¿Qué más? Ni Italia, ni España, ni el Japón. Si Cacho no se pone la camiseta en la web, no juega. ¿Camiseta? Millones, que no es lo mismo. Anda, Cacho no es de eso, che. Aquí no se trata del Cacho, sino del club que está enterrado. ¡Eso! Y es de vuestra generosidad, señores. De vuestra reconocida generosidad. Que esperamos ese pequeño sacrificio. Un simple plazo de 6 meses y el club habrá reunido los fondos necesarios para pagar sus deudas. Ustedes dirán, señores. Señor presidente, nos... Señor presidente, en nombre del fraterno socorro a quien represento y en el de los demás camaradas acreedores que me acompañan, lamento decir que los acreedores ya no somos los acreedores. Desde hace unos días comenzamos a recibir ramos de flores. Montones de flores. De parte del señor Lupus, del señor Enésimo. Y también de parte del señor Lupus, pagó todo lo que el club nos debía. Más los intereses y alguna otra cosa. Sí, 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 todo, todo. ¿De modo que? De modo que ahora el señor Lupus es el único acreedor del club. Bueno, la situación no varía. Si el señor Lupus nos concediera ese plazo de 6 meses, nos permitimos esperarlo. A nosotros también nos mandó flores. No. ¿No? El señor Lupus no concederá ese plazo. Pero tampoco quiere perjudicar. Formará con la transferencia del señor Garibaldi. Señores, esa es otra cuestión. El club tomará la decisión que crea oportuna. Buenas noches. No vamos a permitir la transferencia de Cacho. Jamás. Tenemos que hablar, Cacho. Todo se había arreglado, ¿sabes? Apareció un señor Lupus. Nos tiene agarrados y exige tu transferencia. Nos obliga. Si no te transferimos a Lupus, tenemos que pagarle. Y para pagarle a él, tendremos que venderte a Rivera. No quiero que me vendan, señor presidente. Tampoco yo quisiera. Sé lo que sentís. Pero peor sería que nos cerraran esto. El club necesita ese sacrificio, Cacho. Pensalo. Pensalo despacito. No es un negocio. Es un sacrificio.
Para mí ese lupus es de Italia. Si son italianos, pagarán más que el Rivera. 2,5 millones, presidente. ¿Qué 2,5 millones? Si el Rivera lo curan, paga 3. Cacho vale mucho más. No menos 4 millones. 5 millones. 6 millones. 6,500,000. 6,600. 700. 7 millones. 7,100,000. 7,5 millones de pesos. ¿De pesos? De dólares. Los italianos pagan en dólares. 7,500,000 de dólares. Brindo por los dólares, por Italia y por Cacho. ¡Salud! ¡Viva Cacho! ¡Viva! ¡Viva Garibaldi! ¡Garibaldi, pum! 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 Yo seguiré luchando. Conocí enseguida. Te colaste por el alambre como cuando era chico. ¿Qué haces aquí? Como cuando era chico. ¿Te acordás cuando yo era chico? Dabas un trabajo, pero ganaste. ¿Por qué me dejaste entrar por el alambre, viejo? ¿Por qué? Ganaste, te digo. Creciste. Sí, pero yo era chico. ¡Dormilón! ¡Oh, señor! Cacho, hijo, ¿cómo te dormiste vestido? Buen día, tía. ¿Qué tenés? ¿No te sentí bien? Sí. ¿Qué pasó?
¿Y vos no querés? Es bueno. Si no querés, no querés. ¡Accidente con el pum! ¿Qué deseaba, señor? Venimos a entrevistar al señor Garibaldi. Soy el secretario, representante, administrador general. Un momentito, per favore, inseguida bajo, eh? Santa Madonna! Los italianos! Già vinieron! Vacca inseguida, quieren entrevistarte, corre! Passe, venga, venga, ma passe! Por aquí, passe, inseguida viene, eh? Passe por aquí, ma passe qui, passe qui, passe qui. Ora gira, ma sube, ecco, sube lì, inseguida viene, eh? Dove la piento, ma... Enseguida viene. Apurati. Vamos, apurati, niña, apurati. Vamos. Buenos días, señores. Otra vez usted. Señor Garibaldi, yo quise explicarle anoche, pero usted estaba tan nervioso. ¿Explicar qué? ¿Qué quiere? Bueno, aquí los señores oficiales de justicia... ¿Justicia? Pues... sí. Nada importante, por supuesto. Tan solo un pequeño embargo. ¿Aquí? Todo lo que hay en esta casa es de mi tía, señor. Esto no es el club. No. No entiende, señor Garibaldi. Lo venimos a embargar a usted. ¿Están locos? ¿Cómo me van a embargar a mí? Yo no soy un ropero. Soy un ser humano. Por supuesto, señor Garibaldi. Por supuesto. Pero vale millones. Y tememos que su club lo venda al Rivera. Los abogados del señor Lupus aconsejan este prudente embargo. ¿Y con ese embargo...? Evitamos que su club lo venda. Simplemente no podrán venderlo a nadie. No. Así es. Bacanudo. Tía, qué buena idea. Cacho, esto no me gusta nada. Pero no se asuste, tía, sí es fantástico. ¿Qué tienen que tomar medidas o algo así? Solo las más importantes. Y bueno, bebe. Muslo 65, pantorrilla 42, pie 42. Al final el lupus ese va a resultar un amigo. Ah, verá qué hombre maravilloso. A la señora la vamos a nombrar depositaria. Firme aquí, por favor. ¿Yo? ¿Qué hago, Cacho? No me gusta. Si no firma, habrá que depositar al señor en el banco municipal. ¿Cómo? ¿Me lo van a dejar empeñado? No, no, señora, empeñado no. Depositado. Es lo que se estila. Eso es. Perfecto. Ahora todos estaremos más tranquilos. Señor Garibaldi, lo felicito. Esta es la notificación legal. Aquí, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días. Tía. Tía. Tía, tía, ¿quién se lo iba a imaginar? Las inventan cosas, ¿eh? El banco municipal. Embargo del cual se notifica el referido a este Garibaldi, alias Cacho. Será rematado en pública subasta el mejor postor.
con intervención judicial y los rescaudos. ¡Eh, diga! ¡Espere! ¡Pare! Señores, 70 kilos de músculos maravillosamente organizados y solo ofrecen 3,5 millones. Vamos, ¿quién da más? 3,5 millones. 5, 5, 5. Excuse me, please. 3,6 millones. 3,6 millones para la señora. 6, 6, 6, 6, 6. 3,700,000. 3,7 para cenar. 4 millones. 4 millones de pesos en Rivera. 5. 5 millones en el fondo. No se dejen asustar, señores. 5 millones para el señor del fondo. 5, 5, 5, 5. 5 millones. 5 millones. 5 millones. 5,100,000. 10 millones. ¿Quién da gran porvenir, muchacho. Y eso es lo que consuela. 10,000,000. Permiso, permiso, gracias. Periodista, señor. Por favor, ¿para qué club lo compró? ¿Club? Yo compré para el señor Enésimo Lupus. Bueno, ¿a qué club pertenece, señor Lupus? ¿Al Milán, al Juventus, al Barcelona, al Real de Madrid? El señor Lupus no pertenece a ningún club. Le interesa Garibaldi. Lo compra y nada más. Pagaremos el saldo contra entrega. Buenas tardes. Garibaldi, aquí serás feliz.
Momento ha llegado. El enésimo lupus. Buenas noches, hijo. Buenas noches, señor. Pasa. Esta es tu morada. Sí, señor. No entiendo nada. Primero me embargaron, después me remataron. Ahora me traen acá. Sube, hijo. ¿Qué es saber primero? Y todo. Por ejemplo, ¿quién es usted? Yo, Enésimo Lupus. Presidente de 100 directorios. Dueño de 500 fábricas. Otras tantas islas. Y no sé cuánto para mí. Además, yacimientos minerales, petrolíferos y algunas ínsulas y ciudades. ¿Comprendes ahora? Sí, sí, eso sí. Usted es un hombre muy rico. Pagó 10 millones por... ¿Pero para qué me compró? Hace tiempo que sigo tus pasos y nunca tuve dudas. Pagué 10 millones, pero lo mismo hubiera pagado cualquier cantidad. Quería tenerte. Esa es la verdad. Sí, bueno, pero ¿para qué? Soy coleccionista. Colecciono las mejores cosas. Bueno, cosas es un decir. Antes coleccionaba cosas. Ahora colecciono seres humanos. ¿Seres? ¿Personas? Lo mejor de especie. En este palacio... tengo los ejemplares más selectos. Tú vivirás aquí y serás feliz. Y podré seguir jugando en el Nahuel, ¿no? Algunos domingos nomás. Total, a usted no... Ni pensarlo. Tus meniscos son sagrados y no los puedo arriesgar. Pero ir al club por lo menos, ver a los muchachos, a mi tía... Esa es otra dificultad. Para ello tendrías que salir y nadie puede salir de aquí. Entonces estoy prisionero. ¿Prisionero? Pago 10 millones. Te traigo un palacio. Te incluyo en mi mejor colección y sales con ese desatino. ¿Qué más puedes pedir? Mi libertad. ¿Tú qué? Mi libertad. ¡Guardias!
El señor Centro Forward está muy fatigado. Conducidlo a sus aposentos. No estoy cansado, no estoy cansado. Quiero jugar al fútbol. Usted no puede prohibirme, no puede... Descansa. Mañana almorzaremos juntos y seremos amigos. Hemos preparado unos aposentos dignos de usted. Príncipe de Dinamarca. Costó 150 mil ducados, calavera incluida. Por aquí, amigo mío. Por aquí. Tenga bellos sueños. Descanse.
¿Quién es usted? Von Westerhausen. Profesor von Westerhausen, físico matemático. Usted es Garibaldi, ¿verdad? Tengo el mayor gusto. Nora Rodrigova, estrella del ballet de San... Pide del señor Lupus, pero no baila. Sabe hacer bombas atómicas. En efecto, por eso estoy aquí. ¿Para hacer bombas atómicas? No, para integrar la colección como sabio modelo. Por lo visto, a usted no le han explicado. Venga, este es mi gabinete. Nosotros somos la parte selecta de su colección. Además, ya conocerá a Hamlet. ¿Uno con una calavera? Un gran actor. Pero Lupus compró ese personaje y ahora tiene que ser Hamlet permanentemente. Sin público. No, no se alarme. King Kong, el hombre más fuerte del mundo. Y ya conoce usted a los elegidos. Entra. Siéntate. El señor Lupus lo compró en un circo. Figuraba en el inventario de animales. Lupus. Usted la deja bailar, ¿no es cierto? No. Dice que deforma las piernas. Pero hoy llovía y creí que nadie me miraba. Al profesor tampoco le deja hacer nada. Mate. Solo mate y fuegos artificiales. A mí no me dejan jugar. A usted no la dejan que baile. Él tampoco puede hacer nada. ¿Y ustedes se conforman? Aquí todo está controlado y nadie nos pregunta nada. ¿Y usted? Yo soy casi una niña y estoy sola. Bailo con la lluvia y espero. Destino. Sutil paradoja. Es el destino del dardo llegar al blanco. Entonces el blanco es la muerte del dardo. ¡Ah! Nuestro extranjero. Eres honesto. ¿Cómo? Perdona, no están los tiempos para eso. Debí preguntarte otra cosa más en concierto con el mundo. ¿Eres hábil? En el fútbol soy bastante hábil. ¿Fútbol? Extraña palabra. ¿Qué es fútbol extranjero?
No sabe lo que es fútbol. ¿Sabes tú lo que es Evenomen? Seguramente lo ignoro. Pues ahí tienes. Yo no sé lo que es fútbol. Y en cuanto a Lebanon, también tengo mis dudas. De modo que ya ves. Cada uno con su ignorancia y así se puede vivir entre hombres y tenerse mutuo respeto. Y ahora sí, extranjero, explícame. ¿Qué es eso del fútbol? Eso es lo importante, ¿entendió? Los goles. Si no hay goles, no hay nada. ¿Y tú hacías eso? Siempre, sí. ¿Y para qué? Para nada. Eso, la acción inútil. ¿Sabes que tú eres el anti-Hamlet? Si usted lo dice. La acción porque sí. Como si yo, por simple gusto, sacara mi espada para darte muerte. Así. No te preocupes, gladiador. Odio la acción. ¿Comprendes? Ha ocurrido algo malo, señor Garibaldi. Ese de la calavera, loco, me quiso matar. Oh, usted no ha leído a Shakespeare. ¿Y por eso me va a matar? Oh, no. Hamlet también es propiedad del señor Lupus. Claro, si todo es propiedad del señor Lupus. La vida, el aire, el día, la noche, nosotros, todo. No, no se enoje, cachito, yo puedo. Necesita algo. Quiero irme de aquí, eso. Pasa y di que era Lupus ese que quiero jugar al fútbol. Me tiene que dejar, ¿entendió? Sí, sí, sí. ¡Prométamelo! Sí, lo prometo, lo prometo. Contento, Cacho. Yo cumplí. Fútbol. Seguramente no es palabra dinamarquesa. Perdóneme. No lo pude soportar. ¿Nostalgias? No sé, pero no lo aguanto más. Voy a escaparme de aquí aunque tenga que voltear las paredes. Yo lo comprendo, Cacho. ¿Usted qué va a comprender? Usted se resigna. ¡Y déjeme en paz! Yo no necesito su compasión. Me voy, ¿entiende? ¡Me voy! Usted quédese si quiere y cuide sus piernas. A Lupus le gustan así. Se aman. Pasa. Cuéntame. Ellos. Yo los vi. Yo no podía.
día. Además, no está previsto en los reglamentos. No está previsto, no está previsto, no está previsto. Habla claro. Ellos, Nora y Cacho. Es verdad que no está prohibido, pero se aman. ¿Se aman? Mi bailarina y mi centro forward, enamorados. El vigor y la gracia en una sola pieza de mi colección. ¡Oh, felicidad! Mis poetas, hay que modificar el catálogo. ¡Que vengan mis poetas! Tú, toma un doblón. Lupus siempre retribuye, hijo mío. Bailarina y centro forward. ¡Qué idea! ¡Vete! Ya verás lo que hace Lupus con el amor. To be or not to be, that is the question. Whether it is noble in the mind to suffer the sling and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by oppose in ending, to die, to sleep, no more. To sleep, perchance to dream. Otros te ofrecen la libertad. Yo solo te pido que comprendas. Cacho propone, el señor Garibaldi propone que nos unamos todos y huyamos de aquí. Aunque tengamos que hacer saltar las paredes. Conmociones graves agitan al mundo en estos tiempos. Vuelan fortalezas. Se derrumban castillos, pero el mal, Sibia, aún sin tener dónde apoyarse, permanecen. Escucha, Ignacio. Hamlet, príncipe de Dinamarca. No le gustaría ver a su hijo. Y que el timbal avise al clarín, el clarín al artillero lejano, el cañón a los cielos, y los cielos a la tierra. Siempre. Siempre la acción inútil. Ciertamente, eres el anti-Ham. Vos podrías sacarnos de aquí, por los árboles. Debajo de los brazos, como paquetes. Libres. Vamos. Sí, sí, se puede desintegrar a los guardias, volar todo el palacio, se puede, pero... No me animo. ¿Por qué no se resignan a vivir aquí? Se aman, son felices, aquí hay de todo, fíjense. Con la fórmula exacta de tu tía Dominga. ¿Ves? Quédense.
Aquí podemos ser todos una familia feliz. Por cuanto la señorita Nora Rodrigova, propiedad del señor Lupus, y el señor Garibaldi, propiedad del señor Lupus, se han enamorado, el señor Lupus decreta: Nora y Garibaldi se casarán de inmediato, y queda fundada la gran cabaña Lupus, productora de ejemplares humanos, por cruza de bailarina con Centro Fodwar. Se ordena al profesor von Westerhausen preparar fuegos artificiales para el domingo. Ese día se anunciará a periodistas y diplomáticos la creación de la gran cabaña. ¡Ese profesor! ¡Ya está, ya está! La colección es inmejorable, pero quiero terminar con esta esterilidad filatélica. Por eso he fundado mi gran cabaña. La idea básica es producir seres humanos selectos, puros, puros por cruza, alta sensación, cruzando bailarina con Centro Forward.
¿Qué hijos van a dar? ¿Qué armonía de movimientos? ¿Qué belleza de líneas? ¿Qué vigor? Nosotros no olvidamos a nuestros fieles guardianes. Queremos que participen de la fiesta. Y que beban a la salud del gran Lupus. Ajá, no podemos detenernos. Pero podemos beber caminando si usted quiere servirnos. ¡Nora! ¡La libertad! ¿Dónde vas? ¡Insensato! ¡Guardias! ¡Nora! ¡Vamos! Aquí el único que da órdenes soy yo, Lupus. No sobre Nora. Nora me ama. Es mía. ¡Mía! La pagué 2 millones y hago con ella lo que quiera. A ti te degrado. No tendrás lugar en mi cabaña. Puedo arreglarme sin ti. Nora y King Kong. Con él no tendré problemas. ¡Cacho!
Te has quedado triste, Rafael. No debes estar triste. La historia que te conté es un cuento para pájaros como tú, vagabundos como yo. No, Rafael. Cacho no está allí. ¡Rafael! 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 ¡Rafael!